Vamos a realizar el 24 Congreso Nacional y 14 Congresos Latinoamericanos de Sociología Jurídica. Este, esta vez, en esta oportunidad perdón, se va a realizar en la Universidad de San Isidro y está organizado por la Sociedad Argentina de Sociología Jurídica, que es una institución académica y científica que nuclea investigadores. Eh, docentes eh, y profesionales interesados en el derecho, pero desde un abordaje que trasciende lo meramente normativo. ¿Qué significa esto? Que eh, entendemos que el derecho es algo que está en, presente en la vida de las personas permanentemente y no eh, se limita solamente al plano de la ley, sino que eh, implica un fenómeno social, finalmente, eh, de prescripción de conducta, de guiar nuestros eh, comportamientos y también incide claramente en nuestra vida cotidiana. Eh, en el plano económico, político, social, etc. Eh, ahí va a haber un conjunto de ponencias, investigadores, muchos de ellos santeños también, que van a estar presentando eh, sus investigaciones y eh, vamos a estar discutiendo sobre un tema que tiene que ver eh, con la actualidad también. ¿no? El lema del Congreso es Estado, Derecho y Fraternidad después del contrato social eh, y queremos poner en tensión la idea de fraternidad, una idea que, que parece hoy en, en el plano social y, y político a veces olvidado, eh, y que es un elemento tal vez fundante ¿no? de nuestra convivencia diaria. Convivencia conflictiva también, pero que también permite vivir en común. ¿no? Esto eh, es un poco lo que vamos a estar discutiendo. Doctor, en la práctica, después de estos eventos tan importantes con gente determinante en estos temas, se sacan cosas, se limpian, se ponen a la práctica, lo bueno, que viene después de esto, ¿no? Sin duda. Sí, muchos de estos papers, de estas investigaciones están teniendo que ver con problemáticas muy concretas con la gente, por ejemplo el acceso a la justicia, las reformas de los sistemas judiciales, la cuestión del delito y de la seguridad que tanto eh, a veces en los medios de comunicación aparece y que es una preocupación social muy importante, eh, cuestiones económicas también vinculadas al derecho, la, los este, recursos ambientales y los daños ambientales, es decir, una serie de temáticas que, las cuestiones de género y demás, que atraviesan a nuestra sociedad y que desde ahí... Eh... Se intenta trabajar no solamente, reitero, desde el ámbito académico, sino que también participa fuertemente el, el campo jurídico. no Tenemos presencia de representantes de escuelas judiciales, por ejemplo, de toda Latinoamérica. En esta oportunidad vamos van a estar presentes bueno, el doctor Rafael de Giorgi, que, es el, que fue el coautor de la teoría de los sistemas sociales, junto con Niklas Luhmann, en, en el ámbito científico-social, una persona muy importante.